Muy buenos días, queridos hermanos. Un gran saludo desde Acatlán para todos ustedes en este bonito martes que Dios nos regala. Les agradecemos mucho el favor de su atención, ya a una semana de comenzar la Semana Santa. Y bueno, pues vamos a celebrar la misa desde nuestra parroquia de San Juan Bautista de Acatlán. Sean todos ustedes bienvenidos. Comenzamos la celebración invocando al Señor Dios Todopoderoso. Bienvenidos. Hoy se me quedaron dormidos los monaguillos, nomás llegaron tres. A veces la escuela o lo que sea, pues no les permite estar aquí. Se quedaron dormidos hoy. Incensario. Pero con tres vamos a hacer milagros. Muy bien, Claudio. Claudio David. Genuflexión. Avanzamos, ¿no? Despacito. Despacito, despacito. David, calmadito. Paso corto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Se durmieron los monaguillos, pero los del coro no. Esos sí vinieron ahora. Entonces, pues muchas gracias a los niños y a sus maestras que los enseñan y a sus papás que les dan permiso de estar aquí. Y bueno, gracias a los lectores y a todos los que nos ayudan para que la misa llegue a tantos rincones de México y del mundo entero. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy por un estado donde muchas personas nos ven. Vamos a pedir por el estado de Hidalgo. Pedimos por sus ciudades principales, Tulancingo, que es la ciudad más poblada de Hidalgo, su capital que es Pachuca, y luego está Huejutla, y luego está ay, Dios de mi vida, ya se me olvidaron todos los demás pueblos. Pero hay muchísimos pueblos en Hidalgo. Un saludo a todos ellos, a toda la gente que en Hidalgo nos ve. Que Dios bendiga a ese estado del centro de México. También hoy vamos a pedir por un país de musulmanes, pero aunque ustedes no lo crean, ahí también hay católicos que hablan español, se casaron por allá o trabajan, y es Jordania. ¿No? Un país que apenas visitamos. No sé si ayer vieron el Via Crucis desde la Vía Dolorosa, el camino que Jesús hizo. Así que si no lo han visto, ayer lo subimos, un video que hicimos en Jerusalén, en el lugar donde Jesús caminó, desde donde fue condenado a muerte hasta su crucifixión. Así que no se lo vayan a perder. Vamos a estar subiendo todos los lunes
un programa especial desde la Tierra Santa. Les damos la bienvenida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad para que en este tiempo en que vivimos, el pueblo consagrado a tu servicio crezca en número y en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Lectura del libro de los números. En aquellos días los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, «Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes». Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, «Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá». Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Señor, escucha mi plegaria, Señor, escucha mi plegaria, Señor, escucha mi plegaria, que a tu presencia lleguen mis clamores, el día de la desgracia, Señor, no me abandones. Cuando te invoquen, escúcheme y enseguida respóndeme. Señor, escúchame. Cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor de lo oprimido y no me muestre a sus plegarias sordo, entonces
Al Señor temerán todos los pueblos, y su gloriosa verá los poderosos. Señor, escucha mi plegaria. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Señor, escucha mi plegaria. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Se los acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: entonces, ¿quién eres tú? Jesús le respondió: precisamente eso es lo que estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor.
Hay un pecado capital del que casi, casi nadie cree que es pecado. Fíjense que hoy la gente, cuando creemos que algo es pecado, solamente decimos que pecar es robar, matar o hacer daño. Y ya. La gente dice, yo no soy malo, porque yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. No, qué pena tu vida, porque tú crees y estás limitando el mal solo a tres cosas. Les pregunto, ¿levantarle un falso testimonio a una persona es pecado? Claro que sí. ¿Hacer un juramento que no cumplimos es pecado? Claro que sí. ¿Desear lo que no me corresponde, desear la mujer de mi prójimo, desear el hombre de mi prójima, es pecado? Sí. Y hay otros siete pecados capitales que son pecados y que quien los comete, comete pecado mortal. Y entonces, todas esas personas que van por el mundo creyendo que son una perfección andando, hoy les tengo una novedad y una presentación de lo que es un pecado del que casi nadie cree que es pecado. El pecado de la gula. Y todo mundo cree que la gula es comer de más. Pero no. Hay pecados de exceso y hay pecados de defecto. La primera lectura habla del pecado de la gula en defecto. Hay un reclamo a Dios aquí por la comida. Los israelitas, hay que ubicarnos, hay que irnos al libro de los números, o sea, un libro que se escribió hace como 2700 años. Estamos escuchando un pedacito de un libro que se escribió hace 2700 años y sucedió lo siguiente. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo, salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo. ¿Se acuerdan ustedes de la película de los 10 mandamientos? ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron? Cómo Moisés con su cetro abre el río, el Mar Rojo, y cruzan por el Mar Rojo, ¿verdad? Y entonces en el Mar Rojo suceden todos esos prodigios. Pero el pueblo de los hebreos, cuando iba avanzando, se hartó de la comida y le reclamó a Dios. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Dice. ¿Para que muriéramos en el desierto? Dice. No tenemos pan ni agua, dice, y estamos asqueados de esta miserable comida. Así le dijeron a Dios. Estamos asqueados de la comida que tú nos das. Fíjense nomás, ¿alguna vez alguno de ustedes, un hijo de ustedes, les ha reclamado por la comida? No me mientan. ¿Verdad que sí? Papá, ¿por qué siempre comemos frijoles? Mamá, ¿por qué siempre nos das lo que sea? ¿Otra vez lo mismo? Es lo mismo, un reclamo. ¿Y qué siente un papá o una mamá cuando su hijo le reclama la comida? Yo creo que se ha de sentir muy mal, porque ese hombre come eso en su casa porque para eso hay. ¿Sabes que sí? No hay para más. Y costó mucho trabajo y costó mucho dinero para poder comer. Entonces un papá, cuando su hijo le reclama la comida, o una mamá, muchas veces se molesta, con justa razón. ¿Se imaginan qué sintió Dios? Fíjense nomás, ¿qué sentiría Dios cuando el pueblo que Él escogió, el pueblo hebreo, que lo sacó de la esclavitud, que lo llevó 40 años por el desierto y 40 años les dio de comer para que le reclamaran? Estamos hartos de esta comida miserable, le dijeron a Dios. Entonces dice Dios, se enojó
y les envió un castigo, les envió víboras venenosas que los mordieron y empezaron a morir. Miren, señores, a mí me enseñaron que los alimentos son sagrados. Y a mí me enseñaron que todos los días hay que agradecer a Dios el regalo de la comida. La comida es un milagro, porque si no lloviera, no tendríamos comida. Si no tuviéramos semillas, no tendríamos comida. Y yo me quito el sombrero con los agricultores, que son los que nos dan de comer. Muchas gracias a todos los campesinos que ven la misa. No a los comerciantes, esos nomás compran y venden. A los agricultores, ustedes, señores, que mueven la tierra, que siembran, que desgranan. Ustedes son los que nos dan de comer. Muchas gracias a todos los agricultores que ven esta misa, que son muchos, hombres y mujeres que cosechan, que trabajan la tierra de manera tan pesada muchas veces y nos dan de comer todos los días. Gracias a ustedes, los campesinos y los ganaderos que crían animalitos que podemos comer. Yo quiero decirles que cuando yo estuve en mi casa y también en el seminario, me enseñaron a siempre bendecir los alimentos. Porque el día que no los bendigamos, vamos a empezar a perderle ese sentido de gratitud a Dios. Cuando yo bendigo los alimentos, no es porque yo aquellos alimentos los haga sagrados, no. ¿Qué estoy haciendo yo cuando los bendigo? Le estoy diciendo a Dios, gracias Señor, que hoy tengo que comer. Gracias que me das de comer, gracias que no me he quedado sin comer. Cuando uno bendice los alimentos, no es que uno haga sagrado aquello, sino es el reconocimiento de Dios para que esta comida esté aquí en mi mesa hoy, como ayer y como seguramente va a estar mañana. Por eso, las personas que desprecian la comida, que la tiran, cometen pecado mortal contra el pecado de gula. Porque tan malo es comer en exceso como desperdiciarla. Hermanos, nunca se les olvide bendecir los alimentos. Si están en un espacio público, les da un poquito de vergüenza porque la gente los está viendo. Yo entiendo que no van a hacer una oración allí, pero por lo menos persínense. Gracias, Señor, que me das hoy de comer. Y empiezan a comer. No van a hacer ahí un espectáculo allí, Padre Todopoderoso. No, tranquilo. Hay que saber dónde se puede, dónde se presta la situación y dónde no. Pero siempre agradecidos con Dios. Y si ustedes les enseñan a sus hijos esto, sobre todo de la edad de los del coro, van a ser maravillosos. Porque ellos van a decir, mi padre, mi madre, no comíamos si no nos persinábamos. Bueno, pero vamos a ver qué pasó. Aquí viene la segunda parte del libro de los números. Dios se molestó por esta bola de malagradecidos y les mandó unas víboras y los mordieron y se empezaron a morir. Y ahí van de llorones, ¿verdad? Van con Moisés y le dicen, oye Moisés, dice, hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Murmuramos contra Dios y contra ti, dice. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes, por favor. Pero miren, lo reconocieron, hemos murmurado contra Dios y contra ti, Moisés. Por favor, pídele a Dios que nos ayude por las serpientes. Luego Moisés fue, le pidió a Dios. Y Dios le dijo a Moisés algo que les va a caer como un balde de agua fría a toda la gente que dice que en las iglesias tenemos ídolos. ¿Ustedes alguna vez han ido a un hospital público? ¿Quién ha ido a un hospital público? Todos, ¿no? Y en muchos hospitales, no sé si ustedes han visto, ¿cuál es el símbolo de salud a nivel mundial o de sanidad, como le llamen en su país? ¿Alguien sabe? ¿Una vara? Y una víbora ahí, enroscada. Yo era niño y veía esa víbora y decía, ay, ¿eso por qué está aquí? ¿Qué es eso? ¿Por qué está aquí? ¿Qué pasó?
¿Por qué creen ustedes? Por el libro de los números, por el Antiguo Testamento. Porque Dios, cuando se empezaron a morir los hebreos por murmurar, Dios le dijo a Moisés: mira, agarra un palo y ponle una serpiente de bronce ahí. Todo el que la vea quedará curado. Eso hizo Moisés. Y cuando la vio, la gente quedaba curada. Si ustedes van a un hospital público o ven un título de un doctor, vean, cuando vayan con un doctor, ya ven que los doctores tienen ahí títulos y sabe cuántos. ¿Sí han visto? Los doctores tienen todo ahí en sus consultorios. Y yo pues soy muy observador, como muchos que estoy viendo aquí en misa, que están observando de más, ¿verdad? Bueno, entonces uno ve ahí los títulos del doctor y está la víborita con ese palo, ¿no? Y entonces hay que entender que eso viene del libro de los números, cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera eso. Es una orden de Dios, fíjense, ¿eh? No es Moisés, Dios le dijo a Moisés: agarra un palo y ponle una víbora de bronce, todo el que la vea, y ponla en los lugares altos para que la gente la vea. Bueno, los hermanos separados dicen que nosotros no debemos de tener imágenes, que por, ellos no les dicen imágenes, dicen que son ídolos y que todos nuestros santos son idolatría y que para qué los tenemos si la Biblia prohíbe eso. No, mi chulo, perdóname, pero aquí en el libro de los números, capítulo 21, versículos del 4 al 9, aparece el hecho de que Dios mismo le manda a Moisés que ponga una imagen en lo alto y que todo el que la vea quedará curado. Yo alguna vez, cuando estuve en el seminario, me tocó ir al santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos. Y me acuerdo que los padres nos decían allí que les ayudáramos a la gente, que les explicáramos, que los orientáramos. Y a mí me tocó ver muchísima gente entrando desde la puerta de la catedral, de rodillas o caminando, pero la mirada fija en la Virgen. Lo mismo pasa aquí en Guerrero, en Xalpatláhuac, en Colotlipa, en muchos santuarios donde la gente va a ver un Cristo, como en Chalma. Y la gente ve al Cristo y se le queda viendo con mucha fe, con una vela en la mano. No se diga en la Basílica de Guadalupe, ¿o no es cierto? No se diga en Cristo Rey, allá en Silao, en el Cubilete. Y uno dice, porque hay personas muy criticonas, ya ven, y a veces uno, si no se pone las pilas, uno se va haciendo frío. Algunos de ustedes que ayudan mucho en la iglesia, luego se van haciendo muy creídos y ya no creen en nada, porque están muy cerca de todo, que van perdiendo incluso la fe. Entonces, yo he visto esas manifestaciones de las personas, cómo ven aquello con tanta fe, con tanta devoción. Y yo me acuerdo de este pasaje, dice: pon una imagen en lo alto y todo el que la vea quedará curado. Yo he escuchado prodigios de estas imágenes. Mire, padre, yo llegué sin caminar a ver a la Virgen de Guadalupe y no podía caminar, y después de que la vi, pude. Mire, padre, le fui a llevar a mi niño que estaba malo y los doctores después me dijeron que estaba bien. Mire, padre, yo le pedí con mucho sentimiento al Sagrado Corazón de Jesús allá en su pueblo, ahora en septiembre que fuimos a la procesión, y yo le prometí al Sagrado Corazón y lo vi y me gustó mucho y me ha hecho un milagro. Y uno dice: ay, ¿a poco nomás por ver ya? Sí, claro, sí. Si Dios dijo, pon esto y todo el que lo vea quedará curado, pues ahora imagínense si tenemos una foto de María Santísima, una foto de nuestro Señor Jesucristo, de algún santo, ¿cómo no va a haber curaciones? ¿Cómo no va a haber milagros? Así que, hermanos, ustedes los que son católicos y están viendo esta misa, cuando los ataquen por ir a ver una virgen, una imagen, un santo, díganles: oye, en el libro de los números aparece que Dios le dijo a Abraham que pusiera una víbora en lo alto, en una vara, y así lo hizo Moisés, no Abraham, así lo hizo Moisés. Y entonces la gente se curó.
Entonces, ¿por qué tú me dices que yo no vaya a ver a la Virgen? ¿Por qué tú me dices que yo no vaya a ver al Sagrado Corazón? Si es una manera de manifestar nuestro amor a Dios. Hay que tener mucho cuidado con todas estas personas que confunden a los católicos y algunos que no son tan católicos. Hermanos, Dios quiere nuestra salud. Y ustedes, si su fe se los dice, si sus padres les enseñaron, y si ustedes tienen ese gusto de estar con Dios, no dejen de ir a visitar un santuario al Sagrado Corazón de Jesús, allá en mi pueblo, a una Virgen de Guadalupe, de Juquila, al Señor de Chalma, a donde ustedes se sientan muy bien. Y cuando vayan, vean esas imágenes como instrumentos de Dios para salvar a su pueblo. Porque esos son. Dios utiliza instrumentos de salvación. Yo les voy a decir, a ver, les voy a preguntar a ustedes que son muy sabios en las cosas de Dios. A ver, si las víboras estaban mordiendo a los hebreos, no pudo haber dicho Dios, a ver, ya no los van a morder, ya se van a morir todas ahorita, a ver, muéranse, se acabó, ya, sean felices. ¿Dios pudo haber hecho eso o no lo pudo haber hecho? ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué le dijo a Moisés, pon en un palo una víbora? ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos signos, necesitamos instrumentos. El Sagrado Corazón de Jesús, el Señor de Chalma, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Juquila, la Virgen de Zapopan, son signos de Dios para salvarnos. Y hay que ir a venerar esas imágenes, no adorar, adorar solo al Santísimo Sacramento. Pero las imágenes hay que venerarlas. ¿Cómo se venera una imagen? Con respeto, con admiración. Decir, mira nomás esta virgencita, tan chiquita que está, casi ni se ve. Van con la de Juquila, ya, está chiquita y nomás medio ve en la carita. Pero la gente le tiene una fe, ¿o no es cierto? Y suceden los milagros de Dios, ¿por qué? Porque son signos que Dios ha puesto. Entonces, cuando a ustedes, mis queridísimos hermanos separados, les digan que son unos idólatras, que son una bola de ignorantes, que no, respóndanles con mucho respeto. No los agredan, no sean igual que ellos, tranquilos, no los agredan. Diles, mira, yo he estudiado y ahora que veo al padre Arturo, ese regañón hablador que sale en misa todos los días, aprendí que en el libro de los números, en el capítulo 21, Dios mandó poner una serpiente como esa que tú ves ahí en el hospital. Y entonces la gente se curó. ¿Te imaginas? Si la gente se curó con un signo de un animalito, ¿te imaginas qué no puede hacer la madre de Jesús? ¿Qué no puede hacer una imagen de Jesús? ¿Qué no puede hacer el Sagrado Corazón de Jesús? Deja de ser tan payaso y otras cosas y mejor acércate a Dios y entiendan, a ver, entiéndanlo por favor, no me hagan enojar. Todas esas imágenes son signos de Dios para salvarnos, a través de los cuales muchos, muchas se han salvado. Díganme si sus abuelas, ¿a dónde iban sus abuelas? ¿A dónde? ¿Aquí en Guerrero? Díganme. Ustedes van a Xalpatláhuac, allá por Tlapa, que hace un calor de los mil diablos, pero allá andan. Ahorita andan por allá, ¿no? No, si yo me la sé dónde andan, ustedes creen que no, pero en todo estoy. Hasta en misa estoy también. ¿A dónde más van los zacatecos? A Juquila, sí, luego se organizan y ya no, cuando menos acordamos, ya se nos fueron. A Chalma, allá en el Estado de México, ajá. A Colotlipa, aquí exactamente, con el Señor de las Misericordias, así le llaman, es un cristito así chiquito, chiquitito, pero la gente se desbarata por ese Cristo, se lloran, se emocionan. Luego, ¿a cuál otra imagen van la gente a ver?
A la villa, claro, a la Virgen de Guadalupe, pero también van a Tixla con la Virgen de la Natividad, también van. A Chacualoya, ¿visitar a quién? A la Virgen de la Candelaria, sí, también van. Entonces, ¿qué nos enseñan todas estas imágenes? Que son de maderita, que son de yeso, son de maderita, son imágenes muy hermosas, que son signos que Dios nos puso para salvarnos. Hay que ir, hay que llevarles una flor, hay que pedirles, Señor, ayúdame tú que eres la madre de Jesús. Claro, eso no quiere decir que ahí esté Dios físicamente, pero su presencia está porque es una imagen. Así que muchas felicidades a la gente que tiene esa fe tan sencilla de ir a visitar a una virgen o a un Cristo, ¿no? Yo me acuerdo de niño, vámonos al santuario a ver al Sagrado Corazón, 5 kilómetros caminando. Pues vámonos, ahí vamos, ¿verdad? Rezando el rosario, hasta 2 o 3. Yo decía, no, nomás uno. No, no, nos alcanza otro. Bueno, pues vamos a hacer otro. Pues ahí teníamos que obedecer, ¿verdad? Así que Dios bendiga a la gente que le gusta ir a visitar a las imágenes, porque es el mismo signo que aparece en los números. Síganlo haciendo, sigan yendo, tengan fe, tengan respeto y humildad ante los signos de Dios. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia, reunida aquí en el nombre del Señor y extendida por todo el mundo, roguemos al Señor. Por nuestra ciudad, por su prosperidad y por todos los que en ella moran, roguemos al Señor. Por los que están de viaje, por los enfermos y prisioneros, por los pobres y todos los que sufren, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que Dios los reciba en su reino de luz y felicidad, roguemos al Señor. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Thank you.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación para que perdones benignamente nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que nuestro itinerario hacia la luz pascual, siguiendo los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor, tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza diciendo: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones del pan y del vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio y consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Nos ponemos de pie. Oremos. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación para que perdones benignamente nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero agradecerle mucho a los niños del coro que cantan y le echan ganas. Les vamos a invitar una pizza. ¿Cómo ven? Un día de estos les voy a invitar una pizza. Sí, sí. ¿Sí se la comen o no? ¿Sí les gusta? ¿Sí? ¿A poco les gusta? Ah, yo pensé que ustedes puros frijolitos. ¿También la pizza? Muy bien. Bueno, pues entonces les vamos a invitar porque cantan, así para que nos ayuden unos días más. No nomás hoy. No, se quedan dormidos, no vienen. Pero ahora sí vinieron, muy bien. Bueno, quiero agradecerles a ellos y también a el señor que cantó el salmo. ¿Sí lo vieron? Ya se los había presentado yo otras veces, pero les vuelvo a decir, se llama Don Juan y él tiene 86 años nomás. ¿Verdad que sí? Y canta el salmo mejor que muchas que conozco, que estoy viendo de 15 o de 20 años. A lo mejor ya no está entonado Don Juan, pero lo hace con mucho respeto y amor a Dios. A mí me da mucha tristeza ir a parroquias donde ya no cantan el salmo, ¿cómo ven? Ya no lo cantan. ¿Verdad que ya no? Ya no más. El Señor nos ha mirado a nuestros ojos, aleluya. El Señor nos ha mirado a nuestros ojos, aleluya. Así como el Señor, qué aburrido eso. El salmo hay que cantarlo. Y aquí, gracias a Dios, en mi parroquia, todas las misas, todos los días cantan el salmo, no nomás en la misa de YouTube, en todas, cualquier misa, por más sencillita, chiquita que sea, en un pueblito, ellos cantan el salmo. Muchas felicidades a los que se animan a cantarlo y a las que no, pues anímense. Están alabando a Dios, no a la gente que venga. Si viene Doña Chencha y se enoja, pues que se enoje. No es para ella, no le están cantando a esa señora o a aquel viejo gruñón. Le están cantando a Dios. Bueno, pues muchas gracias. Yo les recuerdo que hay que venir cuando ustedes quieran venir, hay que venir solo los domingos, porque luego hay gente que dice, ay, padre, queremos ir mañana a ver. No. Yo no puedo atender otro día. Estoy ocupado. No, si me quieren hacer enojar, vengan otro día. Y me voy a enojar, porque estoy ocupado y no puedo atenderles. Si ustedes quieren venir los domingos en Pochahuisco a las 11:30 de la mañana. Solo allí y solo los domingos. Si ustedes piensan venir, vean la misa viernes o sábado antes y ahí si no voy a estar, yo digo, pero es unos 4 domingos al año que no estoy. Los demás sí estoy. Entonces, les pido ser obedientes a esa disposición que yo he puesto. Algunas veces iré a mi pueblo y les diré, allá en Mestigacán, el que quiera ir, nos vemos tal día. Pero, por favor, con orden. Gracias a los que lo han hecho y han sido obedientes. Los que vengan otro día, así venga Doña Chencha, que viene desde sabe dónde, que pues se va a regresar Doña Chencha como llegó. Porque hay que obedecer las reglas que se ponen para orden y control de todos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saludamos desde La Monera, una comunidad de aquí de mi parroquia. Yo les invito que vivan esta misa, no solamente la vean, que contesten, que participen, que estén atentos a las lecturas, a la homilía y que la vivan en familia desde sus hogares. Les doy la bienvenida a mi canal, Padre Arturo Cornejo, este canal católico al servicio de Dios y de la Iglesia Católica. Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad para que en este tiempo en que vivimos el pueblo consagrado a tu servicio crezca en número y en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos, participen de la misa, escuchen la lectura con atención. Siéntense, por favor. Del libro de los números. En aquellos días, los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, «Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes». Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, «Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá». Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor.
escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria, que a tu presencia lleguen mis clamores. El día de la desgracia, Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame y enseguida respóndeme. Señor, escucha mi plegaria. Cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Señor, escucha mi plegaria. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Señor, escucha mi plegaria. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La semilla es la palabra de Dios. Y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿estará pensando en suicidarse y por eso dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se los acabo de decir. Morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: entonces, ¿quién eres tú? Jesús le respondió: precisamente eso es lo que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que les digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Hoy la primera lectura de los números
Es una lectura que los hermanos separados casi no leen o no les gusta que la lean. Habla de un pasaje que he tratado muchísimo aquí en mi canal católico, donde dice que las serpientes están mordiendo al pueblo de Israel. Y entonces Moisés clama a Dios y Dios le dice: pon una serpiente en un palo alto, todo el que la vea quedará curado. Y entonces ahí viene el simbolismo de nuestras imágenes. Ustedes ven en nuestra iglesia que un Cristo, que una Virgen, que un San Miguel, que un San Nicolás, esas imágenes que a la gente le ayudan para entender el misterio de Dios, y que no quiere decir que la imagen sea Dios. Lo tenemos claro lo que somos católicos un poquito más estudiados. Sin embargo, los hermanos separados critican mucho el pecado de la idolatría en los católicos, que en algunos sí se da, pero que no en todos, y que las imágenes no son ídolos, son imágenes que nos ayudan a entender el misterio de Dios. Si se fijaron, hay un paralelismo entre la primera lectura y el Evangelio, donde dice Jesús: cuando yo sea levantado, ¿levantado en qué? En una cruz, lo mismo que la serpiente que curó a los judíos, ahora Jesús en una cruz curándonos. ¿Cuántos de ustedes y yo queremos tanto una imagen de Jesús? ¿A poco no quieren bien mucho al Cristo de su pueblo? Van y lo ven y se emocionan y rezan, se concentran más para orar, que cuando vamos a un lugar donde no hay ni una sola imagen, pues parece ahí un salón, no parece una iglesia. Así que nuestro Señor Jesucristo está hablando con estas personas que no le creen. ¡Qué flojera, de veras! Yo admiro al Señor, aparte de todo lo que hizo y dijo, porque se enfrenta a personas muy necias, a personas muy nefastas, que le cuestionan, que lo condenan. Y nuestro Señor Jesucristo les dice: yo vengo a hablar de lo que mi Padre me dijo a mí. Yo vengo a hablar como el Padre me enseñó. Y también dice algo muy, muy importante. Dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir ahora. Y estos atarantados, discúlpenme la palabra, dijeron: yo creo que se va a suicidar, por eso dice que ya se va a ir. ¿Cómo ven estas personas tan zafadas de la cabeza, verdad? Para que vean que a veces cuando uno no está un poquito preparado, ilustrado en estas cosas, dice cada tontería, por no decir otra palabra aquí. Así que nuestro Señor se presenta como la voz del Padre. Yo estoy aquí porque el Padre me envió. ¿Cuál Padre? Nuestro Dios, Yahvé. Yo soy la voz del Padre. Yo les enseño no en cuenta propia, sino lo que yo le aprendí a mi Padre. Entonces, por eso en el credo, fíjense la segunda parte, lo que dice el credo, dice: creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Y lo dice: Dios de Dios, luz de luz, de la misma naturaleza del Padre. O sea, por eso Jesús dice: el Padre y yo somos uno. Así que el credo tiene mucha, mucha fundamentación en este evangelio que escuchamos hoy de San Juan. Vamos a pedirle a Dios que, así como Él se hace presente en medio de los pueblos y que no le creen, mucha gente no le cree a Jesús todavía, hoy en día no le creen, o le creen a medias, o lo ven de manera equivocada. Vamos a pedir por esas personas que siguen viendo a Dios, a Jesús, como un hombre importante, pero no como verdaderamente Dios. Nos encomendamos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que nos abra los ojos y la mente al entendimiento de Dios nuestro Señor. Les invito a ponerse de pie para hacer nuestra oración de los fieles. Oremos, hermanos amados, y pidamos la misericordia del Señor para que, compadecido de su pueblo penitente, escuche nuestras plegarias. Vamos a responder: Padre, escúchanos. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte para santificar a su pueblo, libere a la Iglesia de todo mal. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Redentor del mundo, que oró en la cruz, por quienes escuchaban, interceda ante el Padre. Por los pecadores, oremos. Padre, escúchanos. Para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz
en el sufrimiento y la angustia. Se compadezca de los que sufren y les dé fortaleza y paciencia y ponga fin a los dolores. Oremos. Para que el Redentor del mundo, a nosotros sus siervos, que en estos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz, quienes reconforten en la fuerza de su resurrección. Oremos. Padre, pedimos a Dios por todas las personas que han sido infectadas con este virus, para que Dios las ayude y las fortalezca en estos momentos de dificultad y de suplicio. Que nos bendiga a nosotros que estamos en nuestros hogares y nos cuide. Decimos todos, Padre, escúchanos. Pido a Dios por todos ustedes que están viendo esta misa desde sus hogares con mucho respeto, para que Dios los reconforte y esa ansiedad, ese miedo que tienen se convierta en esperanza en Dios. Decimos todos, Padre, escúchanos. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación para que perdones benignamente nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas. Y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz diciendo: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres.
que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Salvador, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, San David y San Margarito, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
Que la paz del Señor esté con todas ustedes. Démonos un signo de paz sin tocar nuestras manos, una reverencia, con eso basta. Dense la paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Aquí en esta transmisión está apareciendo la comunión espiritual, ya que no podemos darles la comunión sacramentalmente en este momento vía digital. Ustedes pueden hacer su comunión espiritual desde sus hogares. Hagan esa oración que aparece ahí y ayúdenos también cantando desde su casa. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que participando asiduamente en tus divinos misterios, merezcamos alcanzar los dones del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo les invito a que sigan en este canal católico llamado Padre Arturo Cornejo, que es al servicio de Dios y de la Iglesia. Gracias a los que le dan me gusta, porque así se comparte la misa con otras personas que a lo mejor no sabían. Gracias a los que están suscritos al canal. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un excelente día.